lo está grabando el José, bacala, mira. ¡Gente! ¡Ay! Te lo he dicho. No te puteas, no quieren comer. A ver, ve la jeriquilla y cierran el pico. Ver el palillo y la abrí. Claro. Hay más poca gente, tío. Hay poca gente. Hoy va a poder grabar. Voy a terminar esto más rápido. Bueno, así me voy a descansar. Si ayer fui a beber Merlín con mi hermano, porque me faltaba un cubito para seguir haciendo la jaula. Y así, como lo dejo ahí en el coche. Es artesanal, ¿no? Es artesanal. Cuando la tenga acabada, le mandaré fotos. Vale. Para que la vea, cuando la tenga terminada, todo acabado. Mira, de mixto te podrá conseguir, también. Porque lo tengo que conseguir uno por un lado y luego que me aparezca el otro. Mixto sí que no quiero hacerme de mucho. ¿Y por qué me sacas tú, Mixto? ¿No tienes pisa ahora? La ha tenido mala. Ah, bueno. La ha tenido mala, ya la quería recuperar, quiero echarle la canaria. Si es que la cría es así, tío. No quiero, no. Es frustrante tío. Porque. Tengo una canaria que está muy buena, que es más sobrada, que la tengo poniendo huevos y está muy buena. Ha puesto huevo ya sola y empollaba sola, que es la idea, pensarse en una cabernera. Está en celo. La pisi, empolla ya sola. Está en celo, ¿no? ¡Juan Luis! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Hola, amigo! ¿De verdad? ¡Esto es furtivo! ¿Es un furtivo? ¡Furtivo! No digas eso, no digas eso. No, no es furtivo. A ver si quiere cantar. Es buena gente. Buena gente, ¿no? ¿Esto es tuya? Conocimiento para don Juan García Sánchez por su larga trayectoria en el mundo del silvestrismo y por ser un socio de primera. Así que esperamos verle muchísimos años más por aquí, solo con sus nietos. Claro que sí, hombre. Enhorabuena y muchas gracias por esta fidelidad con la asociación Los Bolos. Muchas gracias, Juan. ¡Ole! Un recuerdo para que lo pongas ahí en tu vitrina y. Mira, ve, mira, ve. Ahí está. Bueno, mírame. ¿Ves ahí? Ya una foto también. Ahí está. ¿Esa foto? Sí, esta tomo tú. Seguimos con el concurso de Mixto. Hola, vea, hace un premio. Buenos pájaros se escuchan aquí. Sí, pero hoy no es el día. No has triunfado hoy. Hoy no. Si casi siempre triunfas.
casi. Aquí tenemos al más triunfador de Cartagena con los pájaros. Sí. Dice que hasta no hace falta. Gasta, gasta. No tenga. Si no queda, que no tenga. Aquí no le echa comida. Este es el manzanito. No lo olvides. Directamente. Carlos, ¿qué hiciste con el Pavarotti? ¿Eh? Era tu hijo. No lo vendió, no me ha dado ni un gig. ¿Lo vendiste? Sí. Pero no rascó ni nada. Que va, no salió como el tuyo. ¿Lo vendiste bien vendido? Sí. No, me ha hecho bueno. Lo cambié por una cotorra y me lo tuvía. No me lo creo, eso no me lo creo. Tú no le has dado una oportunidad a tu pájaro. Has querido sacarlo, hagan más perros. Es un gandú. Soy vago. Tú eres de sofá. Del Netflix, soy del Netflix. Y el YouTube. El otro que falta es el tiramiento. ¿Es tu viejo? Ahí está, tomaste un cafelico. Ah. ¿Y tú qué has traído algo, José? Va. Yo no traigo nada. ¿Y eso? Pues no tengo nada. No estoy alzando acá, a la bestia. Joder, lo vas a escuchar, un día lo vas a escuchar. Ah, el maestro que tiene para educar. No, ese no es maestro. No. Está educando al nuevo. Sandracán cuando quiere hacer las cosas, muy bien. Ah, cuando quiere joderte empieza. El Sandracán, por total no es Sandracán. Tiene la vieja como un morca. Está picando. Está bien eso, sí. De momento va a ser el Basilique, porque con el de 30 y... Se ha acabado la talipia. Ríñale. La jaula hay que traerla limpia. Ahí, los cucuros. Hay que ser un poco curioso. Además, no va, escucha, ahora te voy a dejar con cucurar con la jaula llena de miedo. Hombre, está Manolo. Yo por esto lo cambio yo, si no pasa nada, A ver, Manolo, está bien puesta. A ver, Manolo, la tuya, un poco más curiosa que la tuya. Qué bien se huele aquí, tío. Se huele muy bien, pero yo no puedo fumar de eso. Hostia. ¿Quién es que está fumando? Pues no sé. El caso es que me sienta mal. ¿Cómo va? Pues aquí estoy, señor Pepe. Ahí tenemos al Pepe, mi presidente de la Sociedad de los Bolos. Muy bien. ¿Cómo estás, Pepe? Pues estamos bien haciendo este último concurso cerrado. Tengo una cabernera que si la vais a cantar, a ti no te gusta porque rasca, pero a mí me encanta. Vale, yo quiero verla aquí en el pincho. El año que viene, ya. El pincho colgada. El año que viene. El año que viene la vamos a ver. Muy bien. Pues no, la mía me ha rascado, me ha cogido la rasca, tío, pero es que me la voy a quitármela. Qué divertido. No me la quito, tío. No, porque la rasca siempre, la rasca cuando se le va a mí. Te va a coger el pájaro. Está apartado, no lo oye. Me la quitaré, pero aquí un año. Estoy cansado ya, tío. Ahí tenemos al señor más veterano de la sociedad. Pues ver, no y su años, nieto, padre. El Josete. ¿Cuántas primaveras lleva Josete? Yo, abuelo. Son ya 89. 89 primaveras, madre mía. Y las que quedan, claro que sí, hombre.